Vimos aquí una compañera de ustedes hablaba de que hicieron un reportaje y no les querían dar del INAI el informe sobre las tarjetas de crédito que utilizan para sus viáticos, los consejeros. Solicitaban y solicitaban a ellos que informaran y ellos no informaban. Y ellos se reservaban también expedientes y otras cosas que no puedo decir ahora porque todavía no termina el proceso electoral. Estoy esperando que termine el proceso electoral para decir otras cosas. Entonces, ¿para qué sirve? Ah, pero cuesta 1,000 millones de pesos al año mantener ese aparato improductivo. 1,000 millones de pesos. Entonces, sí hay que seguir con la austeridad y combatiendo la corrupción. Hemos ahorrado muchísimo. Si les pongo el ejemplo este, de que solo por cancelar la caja de ahorro fueron 36,000 millones, que es el equivalente a todo lo que fue la política de desarrollo urbano, ¿cuántas obras? 1,300 obras en distintas partes. Y les pongo el ejemplo que por no permitir el huachicol nos ahorramos 330,000 millones, mucho más que lo que nos costó la refinería de Dos Bocas, incluida la refinería que compramos en Deer Park. Nada más no permitir el huachicol. Ayer me informaban los servidores públicos del SAT, a ver si pones cómo ha crecido la recaudación en el tiempo que llevamos. A lo mejor tienen ahí la… Y es muy importante porque con auditorías y con exhortos a que se paguen los impuestos, en el tiempo que llevamos hemos incrementado en más… Esto es la recaudación. Miren cómo ha ido creciendo. Sin nuevos impuestos. Pero a ver si Antonio nos manda unas gráficas, unas tarjetas que me entregó ayer sobre lo que hemos podido recaudar con auditorías, los que no querían pagar y que ahora están pagando. Ahí está. Recaudación por auditorías y promoción del cumplimiento. Promoción del cumplimiento es mandarles un telegrama, un fax, un recado. 3.3 billones en recaudación, 2.1 billón de pesos más que en el sexenio anterior.
solo en esto. $2.1 billón más. Ahí está el crecimiento real. Entonces, sí hay que seguir combatiendo la corrupción, acabar con el influyentismo y hacer una política de austeridad. Porque todo esto, si hablamos de 2.5 billones, pues es el financiamiento de todos los programas de bienestar. No está tan complicado. Y todavía falta, porque tenemos asuntos en la fiscalía de los que hablábamos y que la fiscalía está solicitando a jueces que actúen, y el Poder Judicial que no ayuda porque aplican tácticas dilatorias. Hay casos en donde nada más para ganar tiempo se acude a la corte cuando está claro que no es la instancia para resolver lo de los adeudos que tienen los grandes contribuyentes con la hacienda pública. Ya hay tesis, hay jurisprudencia, y sin embargo, en algunos casos, le dan entrada y ahí duermen el sueño de los injustos, los expedientes. Entonces hay que seguir. Entonces esto significa no aumentar impuestos, que no haya gasolinazos, no endeudar al país. Agreguen este ahorro de 2.1 billón, agréguenle a lo que se ahorra con no permitir la corrupción en contratos de obra, en contratos de adquisiciones, agréguenle a esto la austeridad y van a ver que es muchísimo dinero.